basta. ¿Alguien de enero? ¿Alguien que haya nacido en enero? No. So we just use tours and listen. Amigos, es el día internacional. Creo que no les había dicho hace rato de que íbamos a bailar, pero ya bailamos. Y ahorita estamos disfrutando de... Ahí hay muchas carpas, como cosas de todos los países. Aquí están jugando Quidditch. Creo que ese men es la snitch dorada, porque lo están correteando. Está súper divertido. Y pues nada, la verdad está bastante convencido. Está agarrando la snitch ahí, la chava, la buscadora. La snitch está peleando por su vida. Y ya fuimos a varios países. Bueno, a los varios stands de varios países. Y está bastante chido, la verdad. Hoy es domingo 30. Y pues nada, está súper cool. O sea, es toda una experiencia. O sea, vean, ahí hay gente de Japón. Ahí había gente de Canadá. Me tomé una foto con alguien de República Checa. Muy guapa también la chica. Cambié pañuelita también con República Checa. O sea, son un montón de cosas y está muy chido. Y hay gente de Argentina, ¿sabes? Es toda una experiencia, la verdad. No sé cómo decirlo. Todo está muy caro, eso sí, porque para comprar aquí cosas todo es muy caro. Pero bueno. Aproveché que no hay nadie en el comedor de nuestra tribu para venir a robarme un poco de estos. Me robé dos. Bueno, sí. La verdad, tengo un buen de hambre y aquí no tengo ni la menor idea de a qué hora vayamos a comer. O sea, ya pasó la hora de la comida y yo no estuve. Pero bueno, les voy a enseñar. Bueno, aquí es donde cocinamos la tribu. Aquí pusieron algunas banderas. Nada más estaba la de Italia y la de Australia, me imagino. Y después Mary encontró una de México que traía, entonces ya acabamos de colgar la bandera de México también. Buenos días, amigos. Son las 9:30 de la mañana. Hoy es 31 de julio. La verdad, llevamos que 2 días aquí. Ya pasamos 2 noches aquí y todas las noches hay fiesta. Eso está chido, pero a veces no ponen como la música que igual a los mexicanos nos gustaría escuchar en una fiesta. Amigos, vamos a subir a este simulador de choque de auto. Me imagino que es algo como para concientizar a las personas sobre los accidentes viales. Entonces, vamos a subir. Ahorita que vean cómo funciona. Nada más da vueltas, ¿sabes? Pero pues está chido, porque pues es tal cual como si te estrellaras y tu carro se volcara, creo. Entonces, eso es lo que hace. Así que nos vamos a formar para subirnos, porque se ve bastante chido, la verdad. Vean eso. Mamá, qué padre. Los dejan ahí. Wow. Por culpa de él, vamos a rodar. Perfect. I'll give you a thumbs up and then we roll. Okay. Oh, no. ¿Qué dijo? Que nos va a hacer la señal de... y va a empezar a rodar. Ay, este se va a descontrolar, amigo. Yo no quiero. Va a empezar. ¡Ah! ¡Ah, tu madre! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡A la madre! ¡No! 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 Amigos, no choquen nunca, nunca, nunca choquen, por favor. Amigos, los italianos de mi tribu prepararon pasta que traían, creo. Y bueno, no sé realmente cómo la hicieron, pero sé que ellos la hicieron. Entonces estoy comiendo auténtica pasta hecha por italianos.
Y no se imaginan lo cool que es. Está chido porque igual y puedes pensar que sí sabe igual a la que podrías preparar en México, pero esta le hicieron italiano, ¿sabes? Entonces es como la experiencia de que estoy comiendo algo, una pasta, no cualquier cosa, pasta que hicieron los italianos. Y está muy cool y la verdad se ve muy buena. O es eso o que ya tengo mucha hambre, pueden ser las dos. Buen día. Hoy fue un día, buen día amigos, mi tarjeta de crédito ya funcionó otra vez porque le hablé a la persona a la que me puede ayudar a resolver esto. Chera, si ves esto, muchas gracias por ayudarme. Y ya despilfarré nada más y nada menos que como 20 mil o 22 mil coronas. No quiero ahorita hacer la conversión a pesos, pero compré cosas muy bonitas y aparte le compré cosas a mi familia. Entonces está bastante cool. Amigos, acabo de comprar como un pastelito de Hungría. Creo que es como con crema pastelera adentro. Es como una crepa, me parece. No lo sé, me costó... No les voy a decir ya cuánto me cuestan las cosas porque todo es carísimo. Pero bueno, no estoy convirtiendo. El que aprendí en Canadá, que el que convierte no se divierte. Entonces no estoy convirtiendo, solo estoy pagando. Amigos, estamos aquí en el changarro, en el mercado. Aquí es donde es como todo el mercadillo donde intercambias tus cosas. Ya puse mi buff de Impesa, no lo iba a poner, pero me dijeron que estaba chido y pues lo puse. Total, puedo hacer otro en el trabajo. Tenemos a los vecinos de Bolivia. Ah, sí, tenemos aquí a gente de Bolivia, amigos latinoamericanos, y por allá hay más mexicanos, hay un chorro de gente. Ya logré cambiar el buff de la delegación por el de Austria. El buff de Austria. Y pues está muy chido, entonces. Ese es el supermercadillo. Vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a ir a dar una vuelta con mi amigo Omar, que ya tiene el buff de... ¿Cómo se dice? De... Polonia. Polonia, y yo no tengo el buff de Polonia. Vean, ah, qué perro. Aquí hay gente de Hong Kong. Cambiando sus... De Japón, creo. Sí, son de Japón. Vean, mira, tienen papiroflexia. Tienen cosillas chidas. No more, despacito. 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 Creo que no les gusta la canción de Despacito. Están haciendo una protesta en el mundo. Amigos, esto es lo más cerca que estamos de la noche, porque está súper nublado, entonces la verdad sí oscurece bastante. Y como, ni siquiera sé si me vean, pero espero que me escuchen, como una fiesta no es suficiente nunca, vamos a ir a otra fiesta porque todas las noches han estado haciendo fiesta aquí en el campamento base. Entonces, vamos de nuevo de fiesta.